¿Qué opinas de la moda en México? Ay, esa pregunta. Ya sé, aunque no lo crean, es una pregunta complicada. ¿Qué opino de la moda en México? Creo que hay grandes diseñadores en México, sí lo creo. Desafortunadamente también se nos han ido varios. Sí, claro. Pero bueno, así es. Creo así, que se nos han ido arriba o al norte. Al norte. ¿No? Sí, sí. Sí. Pero creo que hay una como gran necesidad de hacer más, ¿no? Creo que sí se está sintiendo y hay pues obviamente varios nombres que ahorita, ¿no?, están siempre en portadas, en desfiles, y que los usan actrices y modelos. Y creo que está increíble, creo que se está abriendo mucho más. No somos tampoco, siento yo, un país que ponga moda, la verdad, ¿no? Me van a matar muchos, pero es la verdad. Sí, claro. Creo que un poquito todavía hacemos así a ver qué hay por allá y por allá y por allá, ¿no? Y no estoy diciendo que nuestros diseñadores copien, pero... No, por supuesto que no. Me estoy refiriendo un poquito más a cosas como en la calle, ¿no? Y no ves tanta moda, esa es la realidad. Digo, vas a Londres y vas a otros países... Sí, Nueva York qué mismo. Qué bruto, ¿no? O sea, dices, ¿qué? No, yo no puedo, de repente estoy así como por todas partes. Sí, es un desfile en la calle, por supuesto. Es increíble, y puede ser de lo más urbano hasta mucho más, ¿no? No estoy diciendo nada más de alta costura, sino claro, que realmente hay gente súper trendy, ¿no? Uh-huh. Y creo que aquí no es tan fácil, ¿no?, caminar y ver moda, la verdad. Pero bueno, sí siento que vamos por muy buen camino y hay... te digo, diseñadores fantásticos que están poniendo pues en el país en un nivel muy padre, ¿no? Sí, sí, claro, yo hablamos un poco de los que ya se nos fueron, ¿no? O sea, de repente empiezas a escuchar nombres en Nueva York, ¿no? O sea, o en Estados Unidos, en Macy's o en Saks, que empiezan como a vender sus vestidos y sus piezas y todo esto. Y la verdad es como un orgullo, ¿no? Sí, a mí me pasa un poco que de repente, no sé, estás en la calle, tratas de consumir moda, vas tú, no sé, caminando, y la gente de repente te voltea a ver como muy raro, ¿no? O sea, como a este, ¿qué le pasó, no? O sea, ¿por qué trae sus tenis con alitas, no? Por ejemplo, que me pasa mucho, tengo unos Jeremy Scott, ¿no?, que tienen alitas y la gente se saca de onda terrible, ¿no? Entonces, a veces me cuestiono así como, o sea, ¿me sentiré mal yo por traer algo de supermoda o que ella se sienta mal porque no tiene idea de lo que traigo? No. Mira, yo creo que yo hace poquito subí una cosa a mi Instagram que dice: if you like it, wear. Si te gusta, claro, póntelo. Claro, claro. Yo nunca he sido, de verdad que no, así como atacada de esto estará bien, esto estará mal. Yo de verdad uso. Sí, no, me queda claro que no, claro. Me gusta. Me critican, porque sí me han criticado, y no me importa. O sea, de repente acierto, de repente no. Y no tiene. No es personal. Yo creo que la moda es digo, no tiene que ser tan serio todo. Exacto, tiene que ser más divertida, por supuesto. Y me acuerdo justo de un vestido que me criticaron mucho porque era un vintage, y era muy colorido, tenía como, y además el diseño tenía como, era una explosión, ¿no? Ya, claro, pero ha de haber sido una obra de arte, seguro. Bueno, 10 años después, yo lo seguí usando, y decía, pero mi vestido, ¿no? Y hoy veo todo lo digo sin comparar obviamente, pero no como la referencia. Ajá. Veo toda esta silueta y esta gama de colores que usa Gucci, que es maravilloso. Y maravilloso, pero tiene que ver todo, o sea, y el contraste es espectacular, exacto, ¿no? Es exacto, colorido, y sí, ¿no? Sí. Y digo, pues no estaba tan mal. Claro, claro. No lo criticaron tanto, pero pasa, ¿no? Que de repente, pues así es, ¿no? La moda se me hace como muy, muy personal, muy particular, y lo que te gusta, ¿no? Lo que le gusta ver a tu ojo. Esa es la realidad. Claro, y finalmente también es como un espacio de proyección y un espacio de ser tú también, sí, ¿no? Sí. O sea, algo que de repente a mí me complica mucho es, finalmente en un principio, pues la moda es como...
un referente tuyo, ¿no? O sea, y ahora que se está como volviendo a este ready to wear, ¿no? Que todo el mundo está como igual medio uniformado, ¿no? Sí. Ya, a mí no me gusta. Ya no entendí, ¿no? No, a mí tampoco. A mí no me gusta. No, escuchaba hace poco una entrevista de Emanuel Húngaro que justamente él decía eso, ¿no? O sea, ¿en qué momento la moda se volvió uniforme? Sí. Cuando justamente sus principios eran la autenticidad de, sí, cada pieza, de cada persona que portaba esa pieza, ¿no? 100%. Yo creo que, la expresión que uno tiene en tu moda, ¿no?, en la moda propia, es una combinación de muchas cosas, de tu personalidad, tus vivencias, tu dónde has viajado. Claro, por supuesto. ¿Qué persona has querido? Es un lifestyle. Es un lifestyle. Es tan cambiante todo lo que te influye a vestirte. No me digas, o sea, te paras un día y quieres algo más rockero y el otro día quieres mucho más femenino. Es muy cambiante la moda, que eso es lo divertido y lo increíble, claro, ¿no? Claro. Que te permite ser un poco y expresarte lo que traes, el mood que traes y todos los pensamientos por los que estás pasando en ese momento, ¿no? Claro, se me ocurre como, dime cómo te vistes y te diré quién eres prácticamente, ¿no? Sí, o sea, sí, tiene sí. todo que ver, todo sí, que ver, todo por supuesto. Lo vemos mucho en estas grandes celebridades o grandes cantantes, ¿no? Madonna, ¿no? Por cierto, hace un tiempo, ¿no?, que se fue a vivir a Londres y que escribió el libro, ¿no?, este maravilloso, claro, de las niñitas, de cuando se hacía, bueno, libros para niños, y se empezó a vestir como una lady hermosa de londinense, ya sabes, todo claro, tailored, todo, y de repente cambia y es un camaleón, ¿no? Y ella es creo que un ejemplo perfecto de lo que es la moda. Es infinito y depende lo que claro, en el momento que estás viviendo es lo que expresas, ¿no? Y aparte lo vive, sí, ¿no? O sea, es vivir, como dices tú, es toda una experiencia finalmente, ¿no? Sí. Ahora que, bueno, el marketing está tan de moda, vender experiencias, pues bueno, o sea, creo que desde el siglo pasado existe como en la moda particularmente, cómo experimentar desde el ponerte un Dior, un verdadero Dior, un Lambán, hasta un Vivian Westwood, ¿no? O sea, ¿cómo te hace sentir divino lo que te pones? Ahora, ¿no?, yo lo que sí te puedo decir es que aprecio muchísimo estos grandes diseñadores, no nada más obviamente por su estilo, pero cortan de una manera, y eso es una gran diferencia en un diseñador, pues, un poquito más moderno. No, digamos, más menos conocido. Ah, okay. A alguien que ya tiene como su casa y es muy reconocido y es muy grande. La manera como cortan, ¿no? O sea, te lo pones y dices, qué barbaridad. Parece que me hizo el fitting. O sea, claro, es divino porque tienen una experiencia y tienen un, ¿no?, un Valentino, un Carolina Herrera, que cortan, que dices, no, pues, ¿cómo te quedan al cuerpo, ¿no? Y me queda a mí, y le queda a la más alta, y le queda a una, ¿no? Es increíble, tienen un sentido de las tallas que creo que sí falla mucho en muchos otros diseñadores, la verdad, claro, en mi opinión, ¿no? Y eso creo que sí hace la diferencia de alguien más grande y alguien que está empezando. Muchas gracias, Isabela. Gracias a ustedes, chicos. Esto es Trendy. Bye. Ha 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 ha!